Y sí, me convertí en un experto de Google. Específicamente un desarrollador experto de Google, que también se le conoce en inglés como Google Developer Expert. ¿Pero qué es esto? Para los que no conocen, es un reconocimiento que Google otorga a ciertos desarrolladores que se han especializado en una tecnología específica de Google. En mi caso me especialicé en una tecnología de desarrollo móvil que se llama Flutter, la cual permite crear aplicaciones en múltiples plataformas con un solo código base. Puedes crear aplicaciones para Android, para iOS, para web y para escritorio. Este reconocimiento ya lo tengo hace algunos años, pero hoy quiero hablarles sobre de qué trata, en qué consiste, qué no es y cómo ustedes podrían llegar a ser también un Google Developer Expert. Lo primero, ¿qué es un desarrollador experto de Google? Básicamente es un reconocimiento que Google nos otorga y somos muchos alrededor del mundo. En este caso yo soy de Perú, somos 4 expertos de Google en Perú. No solamente en la tecnología en la cual yo estoy enfocado, que es Flutter de desarrollo móvil, hay muchas otras categorías en las cuales se puede ser experto, como Firebase, Android, Google Cloud, etc. Voy a dejarles el link para que ustedes puedan ubicar al experto en su país. Y si no son de Perú, podrían ubicar a su experto y ponerlo en los comentarios para conocerlo. Bueno, yo conozco varios expertos alrededor del mundo que generalmente nos juntamos en las conferencias, ¿no? Ahora les voy a hablar un poco más de eso. Un Google Developer Expert o un experto no pertenece a Google. ¿Qué quiero decir? Nosotros no trabajamos para Google, por lo tanto no recibimos ningún pago, que es lo que la mayoría piensa. Piensa que porque uno tiene el reconocimiento ya está trabajando para Google y recibe un pago en dólares de Google. Obviamente no. Es más, una de las reglas dice que si alguien llega a pertenecer a Google, tiene que dejar el reconocimiento de lado. No puedes trabajar en Google y a la vez ser un experto. Y ahora, la pregunta que muchos me han hecho, ¿cómo puedo ser un desarrollador experto de Google? Lo primero que tienes que hacer es hacerte notar. ¿Y hacerte notar por medio de qué? Por medio de la difusión del conocimiento, de una forma gratuita. ¿Qué quiero decir con eso? Hay eventos de tecnologías en sus países, en sus ciudades, en la cual se puede dar conferencias o hablar sobre ciertas tecnologías. En este caso, podrían hablar de la tecnología que les gusta. Vayan a la página de Google, les voy a dejar el link, donde ustedes van a poder ver las distintas tecnologías que Google tiene. Entonces, escoger una que les agrade, difundir el conocimiento sobre ello. ¿A qué me refiero? ¿Qué formas de difundirlo? Ya sea con un video de YouTube, ya sea con una charla presencial. Esto era antes del COVID, cuando empezó la época del COVID, todo era ya online. También escribiendo alguna publicación mostrando cómo usar cierta tecnología. También escribiendo código, bibliotecas que pueden ser usados por otras personas. También creando podcasts. Cualquier forma que ustedes encuentren de difundir el conocimiento donde puedan impactar a las personas con la tecnología es una de las claves para poder ser un experto de Google. Ok, he hecho todo eso, pero ahora, ¿cómo me convierto en un experto? ¿Quién me va a dar ese título? Bueno, el proceso es el siguiente. Para poder ser un experto de Google hay que ser nominado. ¿Y quién puede nominarte? Puede nominar alguien que trabaja dentro de Google o algún desarrollador experto de Google. En este caso yo podría nominar a alguien según el aporte que ha hecho. Ojo, nominar no significa que automáticamente va a recibir el reconocimiento, sino es que va a pasar un proceso de selección para ver si es un candidato apto para este reconocimiento. Y ahora si me preguntan cuál es el proceso de evaluación para ser un experto, bueno, primero es la nominación. Una vez que eres nominado pasas por una revisión del equipo de Google para ver si tus contribuciones son suficientes para ir al siguiente paso. Una vez que vas al siguiente paso es una entrevista con un desarrollador experto de cualquier parte del mundo. Obviamente el inglés es importante. Estas entrevistas son todas en inglés, así que si no saben inglés tienen que aprenderlo para poder aplicar para esto. Luego, si es que se pasa la entrevista con el desarrollador experto, la última entrevista es con un ingeniero de Google, obviamente también en inglés. Las preguntas obviamente están orientadas a la tecnología a la cual estás aplicando. Les cuento rápidamente mi historia sobre mi nominación. Estuve antes del COVID, creé el grupo que se llama Flutter Perú, que es la tecnología en la cual apliqué. Luego empezamos a tocar puertas para que las empresas nos presten su local para poder dar charlas sobre esa tecnología que ya conocíamos con unos amigos. Luego de eso empecé a crear contenido en inglés. También como me dieron el reconocimiento, esto fue antes de pandemia, en mi caso tuve la oportunidad de poder viajar a otros países en Sudamérica. Me ayudó la empresa en la cual estaba trabajando en ese momento con los pasajes para poder dar conferencias en distintos eventos de Google. No sé si han escuchado de los DevFest. Entonces estos eventos son organizados por Google. Google está en la cabeza y simplemente se comparte conocimiento sobre tecnología. Estos eventos son muy importantes ya que impactan a muchas personas. Y les voy a dar un tip clave cuando ustedes ya se sientan listos que pueden postular o que pueden ser nominados. Un tip clave: tengan una página web con su portafolio, o puede ser en GitHub también, su perfil, o también puede ser en solo un documento plano en Google Docs, no sé, en la cual ustedes pongan todas las contribuciones que han hecho, las listen, ya sea he dado una charla tal, aquí está el link de mi video, he creado este contenido, he creado una biblioteca open source. Entonces ahí ponen el link para que así al momento de yo poder recomendar a esa persona, simplemente le envío el link y le digo, oye, mira todo lo que ha contribuido esta persona, creo que es un buen candidato para que pueda entrar al proceso. Entonces es mucho más sencillo
hacerlo así, tenerlo todo listo. Es un tip que les estoy dando para que vayan preparando toda su información y el inglés, no se olviden del inglés, que es súper importante. Y lo último, algo súper importante, si digo que nosotros no trabajamos para Google, no recibimos ningún pago, aún así compartimos conocimiento ya sea a través de videos o presenciales, pero entonces ¿qué ganamos? ¿En qué nos beneficiamos con esto? ¿Lo hacemos gratis? Ajá. Ok, antes de continuar contándoles sobre los beneficios que tenemos los expertos de Google, ¿ustedes quieren trabajar desde su casa como programador y ganar en dólares por arriba del promedio? Entonces voy a mostrarles esta plataforma gratuita súper útil que ustedes pueden usar para conseguirlo. Esta plataforma se llama ArcDev, que ahora trae algo súper interesante para los programadores de nivel intermedio y senior. Normalmente cuando uno quiere buscar trabajo, postula diferentes ofertas. Ahora, esta plataforma de Arc va a destacar tu perfil a startups y grandes empresas, para que estas empresas te busquen y te hagan ofertas a ti, sin aplicaciones o reclutadores de por medio, en 14 días. Vas a tener acceso a un grupo selecto de gerentes que van a estar alineados con tus expectativas de trabajo. Arc califica tus habilidades con una evaluación en inglés. Sí, necesitas inglés. Y podrás elegir entre una entrevista técnica o un coding challenge. Además de las distintas herramientas que Arc ofrece, Arc te ofrece apoyo para ayudarte a destacar mediante revisiones de perfil, preparación de entrevistas y negociación de salarios. Y lo más importante es que a diferencia de otras plataformas donde tienes que pagar antes de conseguir un trabajo, Arc es completamente gratuito. Ahora sí, entonces ¿qué beneficios tengo como desarrollador experto de Google? Bueno, es un gran plus o un gran adicional para nuestro currículum, ya que el tener el reconocimiento de ser un desarrollador experto de Google oficial ayuda mucho, ya que te vuelves referente de esta tecnología. ¿Y qué empresa no le gustaría tener un referente de la tecnología trabajando con ellos o para ellos? También recibimos regalos por parte de Google, ya sea mochila, ropa, termos, cosas curiosas de la tecnología que te gusta y que le gustan a los programadores. Google sabe. Y bueno, distintas cosas que Google quiere obsequiarnos, ya sea por seguir contribuyendo con el contenido o por fechas especiales como Navidad y Año Nuevo. Y creo que algo muy importante también es que Google nos apoya con los viajes y tickets para eventos. No sé si han escuchado de los eventos del Google I.O. en el cual las entradas pueden llegar a costar $1,500. Entonces Google nos da estas entradas gratuitas. Pero los eventos de Google I.O. son en Estados Unidos. Google también nos paga los pasajes para Estados Unidos, nos paga el hotel, también los alimentos. También tenemos viajes, por ejemplo, hay un evento en otro país, ya sea Colombia, México. Entonces simplemente le decimos a Google, oye, vamos a ir a este evento porque hemos sido invitados, y Google se hace cargo de los pasajes. Esto era antes de pandemia, luego cuando empezó la pandemia como que se restringieron los viajes, pero estos eran los beneficios que seguramente pronto van a volver. Google nos apoya con el pasaje y nos apoya con el hotel, para obviamente ir a difundir el conocimiento en el cual somos expertos. No es un viaje de vacaciones, de placer, ¿no? Entonces no vamos simplemente a la playa, no, vamos a los eventos a difundir el conocimiento y a compartir con las comunidades, que es lo más importante. Y bueno, espero que les haya servido esta explicación, ya que varios me habían preguntado sobre cómo puede ser un experto de Google. Bueno, ahí está la respuesta, no es complejo, necesitan difundir el conocimiento, ya saben la clave, difundir, enseñar para aprender. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video.